Hope everyone had a great weekend. Please stand for the pledge. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice. First off, FSA writing is tomorrow and Wednesday. Make sure to get a good night's sleep, eat breakfast, and report to your testing locations in the morning. Boys volleyball and track continue this week. There's a flag football game away at Lake Shore on Thursday. Sixth graders, remember that there is FSA math tutoring on Wednesday and Thursday morning with Mr. Theodore and on Friday with Mr. Milstein. Just a heads up that Compass is canceled this Saturday. It will resume on the 13th. Bridge members, remember we have our usual meeting on Thursday after school in Wellman's room. Chess club on Friday. Popcorn is on sale on Thursday in the quad. Pizza tomorrow. No morning media tomorrow and Wednesday. It will be open Tuesday and Thursday after school. Finally, today our school-wide read Out of My Mind by Sharon Dropper starts 1 week from today. Have a great afternoon. This I gotta see. Can we come along? Sure, come on, hurry up. Oh, he's pushing this awful pop and everything. Boy, you're a big, strong boy. Come on now. Come on. Now you be a good boy. Okay, your favorite toy. Here we go. Okay, look at this. Woo! Come on. Okay, I'm gonna tell you your favorite bedtime story. Caperucita Roja. Now, once upon a time, había una muchachita muy bonita que le decían Caperucita Roja porque siempre tenía un red bonnet. Now, una mañana, su mamá le dio un basket y en el basket puso frijoles, tortillas y también le puso ahí vino. Y le dijo, Caperucita Roja, lleva este basket a tu gran mamá que está en su casa y tu gran mamá está feeling lousy. Caperucita Roja cogió el basket y dice, all right, mamá, adiós, mamá, y se fue. ¿Sí? Y entonces miró y allí estaba el lobo. Y el lobo dijo, buenos días, Caperucita Roja. Y Caperucita dijo, buenos días, señor lobo. Y el lobo dijo, ¿qué tienes ahí en el basket? Y Caperucita dijo, aquí en el basket tengo frijoles, tortillas y vino, que se lo voy a llevar a gran mamá que está feeling lousy. Y el lobo dijo, muy bien. ¿Por qué no vas por el jardín and pick some flowers? Y Caperucita dijo, all right, muy bien. Y se fue por el jardín to pick the flowers. Y entonces el lobo dijo, ajá, gran mamá en la casa. Boom, boom, boom. Y gran mamá dice, hello, ¿quién está ahí? Y el lobo dijo, Caperucita Roja. Y gran mamá dice, venga, entra, entra. Y el lobo abrió la puerta y entró. Y estaba la gran mamá en la cama. Not bad. Y entonces se metió en la cama y cogió el blanket y se cubrió. ¿Sí? Y Caperucita estaba por allá por el bosque picando the flowers. Y llegó a casa de gran mamá y abrió la puerta y dice, buenos días, gran mamá.
Y el lobo dijo, buenos días, Caperucita. Y Caperucita dijo, gran mamá, what big orejas tú tienes. Y el lobo dijo, sí, para oírte mejor, my dear. Y Caperucita dijo, gran mamá, what big ojos tú tienes. Y el lobo dijo, sí, para verte mejor, my dear. Y Caperucita dijo, gran mamá, ¿qué boca tan grande tú tienes? Y el lobo dijo, ¡tweet, you eat! Y entonces vino ya el hunter. Y el hunter hizo, ¡pum, pum, pum! Y el lobo se cayó, muerto, ¡dead! Y Caperucita, gracias, señor lobo. Gracias, señor lobo. Gracias, señor el Hunter. Gracias por matar el lobo. Y el señor Hunter dijo, no hay de qué, Caperucita Roja. Y entonces se sentaron para comer dinner y se comieron las tortillas, los frijoles y el vino. Y todo el mundo vivió happily ever after.